Hay que afrontar medidas que fomenten consumo, medidas que fomenten el empleo, medidas que creen entornos favorables para la economía. La experiencia nos dice que con menos impuestos, que con menos trabas burocráticas, que con un control riguroso del gasto y con menos déficit, hay más posibilidades de generar riqueza porque se incrementa el margen a la iniciativa privada para que se desarrolle en libertad. Y trabajar en libertad es la mejor garantía de generar actividad y empleo. No es bueno ir a un gasto desmedido, porque es injusto para los ciudadanos. Es injusto porque eso hay que pagarlo con impuestos, que han de financiar ese gasto desmedido. Y además, las generaciones futuras no deben de pagar los excesos de la presente generación. Es posible que España acabe siendo un problema para Europa, generación de riqueza. Nosotros no creemos en el dirigismo. Nosotros creemos en escuchar a las empresas, escuchar a los emprendedores, y por eso estamos trabajando siempre directamente, y lo decimos claro y con orgullo, con la patronal madrileña CEIM, con la Cámara de Comercio, para hacer realidad ese entorno que permita la libre creación de empresas y el desarrollo empresarial. Yo creo que es un terreno el que en este momento nos enmarca la política del Gobierno de la Nación. Se ha quedado arcaico por rígido. Hacen falta claramente reformas estructurales. Y sobre todo, yo le recomendaría al señor presidente del Gobierno que relea un poquito a Albert Einstein. Albert Einstein dijo algo muy importante en estos momentos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Los emprendedores son para nosotros es una obsesión. Es una obsesión en la Consejería de Economía, es una obsesión en la Consejería de Empleo, y el trabajo que lleva Paloma Drados en favorecer el tema de los emprendedores es claro sobre la materia. Me decía el presidente de la Cámara, ahora hay más emprendedores que nunca, y es verdad. Porque ahora mismo es una salida cuando hay un problema enorme, enorme en el mercado de trabajo, que alguien tenga el valor y la decisión de convertirse en autoempleado. Y ese autoempleado es un emprendedor. Y al ser un emprendedor lo que tiene que darle es empujón para viabilizarle. Y por eso nosotros, en la Comunidad de Madrid, en la ley, hemos aprobado que hay una moratoria de 5 años en el pago de las tasas, para que efectivamente, en la línea de lo que decía antes Juan Pablo, pues pueda tener ese crédito fiscal que le permita en un momento inicial pues el salir adelante con más facilidad.